Hola muchachos, ¿cómo están? De hecho, ok, ya empezó a grabar. Hola, ¿cómo están? Este es como mi primer video después de que estoy con un nuevo sistema operativo que se llama OpenSUSE, y eso de nuevo no es tan nuevo, yo lo usaba desde el 98, pero bueno, ese es un chisme que quería contarles. Lo importante es que quiero primero darles las gracias por las preguntas. Me fueron muy interesantes en el sentido de que me permitieron revisar artículos que hace mucho que no revisaba, tópicos que no revisaba, y más que nada, gracias primero. Ahora, si tienen más dudas, pues no duden en dejar comentarios en el canal o mandarme cosas vía Twitter o correo electrónico, ¿sí? Bueno, entonces, si se dan cuenta, ya había empezado antes, con estas grabaciones, pero espero que no tenga ningún problema. Perdón por haber tardado tanto, que sea hasta esta fecha, pero quería hacer lo que valiera la pena, ¿sí? Entonces, una de sus preguntas era, ¿cuáles son las estrategias de búsqueda que permiten detectar patrones de una proteína? Yo había empezado a contestarles de una manera muy simplona, diciéndoles que no sabemos cómo generar una proteína de nuevo. Toda la información o todo el contenido que sabemos de las proteínas, lo sabemos de las proteínas que sabemos cómo se conforman, cómo funcionan. O sea, somos muy buenos copycats, pero de la nada no podemos generar una hidrolasa, una peroxidasa, sin utilizar un punto de referencia previo. ¿Sí? Todavía no estamos en ese grado de avance. Posiblemente me equivoque porque no es mi campo, pero todavía no sabemos cómo sintetizar de la nada una proteína. De hecho, por comentarios, por uno de mis profesores, puedo decir que es mi profesor porque estuvo como mi asesor y parte de mi comité tutoral, Pedro Miramontes, me decía que había palabras prohibidas en el DNA. O sea, había palabras que ciertas especies no decían, ni por secuencia de codones, ni por cosas no codificantes. Y eso es muy interesante porque todavía podemos seguir pensando que ciertas especies nos dicen ciertas palabras en su código genético, ¿sí? O sea, combinaciones de secuencias no las hacen. Y hay muchas combinaciones que sí las logran hacer. Entonces, todavía no sabemos por qué o cómo es posible que generemos ese tipo de proteínas y ese tipo de secuencias de DNA, ¿sí? Esa es como la primera respuesta que les podría decir. O sea, a la fecha no podemos predecir de la nada. Para identificar, necesitamos bases de datos o conocimiento de ciertas enzimas para poder generar vectores de expresión que nos den como resultado ciertas proteínas, ¿sí? Ahora, de lo que también quería platicarles es que a la fecha nosotros ya podemos establecer o en cierto porcentaje predecir la estructura de ciertas proteínas y podemos llegar a una aproximación con ciertas ecuaciones que lo que nos hacen como referencia es que conocemos todas estas interacciones de diferentes átomos y haciendo modelajes teóricos de cómo es el momento dipolar de las moléculas de agua, cómo interactúan las cargas de los aminoácidos y un poquito de física newtoniana, como dice mi alumna, bueno, mi alumna prestada, pero que es una gran amiga y es una gran investigadora, que se llama Laura. Al parecer podemos aproximarnos para saber cómo se arreglan en el espacio las proteínas. O sea, ya podemos predecir con cierto porcentaje de probabilidad cómo se pliega una proteína. Pero volvemos a lo mismo. Dependemos de ecuaciones que nos digan cómo se mueven los átomos y a la par también tenemos información previa de cómo se pliegan ciertas proteínas. Si encontramos patrones que sean comunes, podemos en algún momento extrapolar cómo se pliegan, pero no lo sabemos del todo. Entonces, todavía nos cuesta mucho trabajo predecir de la nada cómo se pliega una proteína si no tenemos un punto de referencia previo o no se parece a nada, ¿sí? Ahora, dice, esto es lo que ya dije. Lo bonito que tiene es que lo más probable es que nosotros en un futuro no muy lejano
nosotros podamos predecir cómo se arreglan estos átomos en el espacio, en un espacio tridimensional. Y hay muchos intentos. De hecho, este artículo propone una ecuación de Langevin utilizando la dinámica de las proteínas para poder relacionar o para poder estimar cómo se analizan estos modelos, ¿sí? Este artículo es muy bueno en el sentido de que es una aproximación muy sobria y que los investigadores lo que hacen es como que buscar una ecuación que nos permita predecir cómo se van a estar arreglando todos los átomos al mismo tiempo. Es una pregunta muy fuerte, es una pregunta muy difícil porque hay que calcular variables en un modelo tridimensional y eso cualquier matemático les diría que es, no la locura, pero sí es complicado de analizar y son horas de cómputo para calcularlo, ¿sí? Y apenas estamos entendiendo cómo se pliega. De hecho, una amiga me mandó por WhatsApp para que vean las cosas que luego platicamos los profes. Una amiga que se llama Fabiola, que es profesora de evolución, es muy buena. Y de ella aprendí muchas cosas de cómo dar clase también en evolución. Me decía que ya Azul Profundo, que es una computadora súper monstruosa, que ha jugado contra jugadores de ajedrez y que les ha ganado, aparte de resolver esos problemas, le preguntaron cómo se pliegan las proteínas. Y ella ya lo puede predecir. Entonces, buenas noticias, ya hay el poder de cómputo para poder predecirlo, pero no lo tenemos junto a nosotros, no lo tenemos en nuestra computadora de casa. Entonces, tenemos que acceder a ciertos servidores, y con eso, pues ya nos mete mucho ruido. Miren, por ejemplo, voy a poner el Raptor. Structure, por decir. Esta es una página que les ayuda a, ¿cómo se llama? Utilizando Deep Learning, o sea, que es también la misma función que utiliza Azul Profundo, hace una predicción de la estructura de las proteínas. Entonces, puede ser una opción, puede ser una de las opciones. El otro es el ETASER, que también luego es complicado que les dé una respuesta rápida porque tiene mucha chamba, ya se imaginarán, pero no es imposible, entonces, pues puede ser una opción, ¿sí? Ok. ¿Y qué otra cosa les iba a platicar? Ah, el señor Glimmer. El Glimmer es un programa que utiliza cadenas de Markov y lo que hace es identificar patrones, que era lo que ustedes creo que también me estaban preguntando dentro de su duda. Nosotros como humanos podemos calcular motivos o secuencias que las relacionamos con una función. Hasta nos las podemos memorizar. Pero las computadoras, si les enseñamos qué códigos o qué serie de patrones de letras tienen ciertos genes que sabemos que son únicos o que son específicos para esos bichos, podemos enseñarle, por eso es el machine learning. Podemos enseñarle que ciertos patrones que posiblemente no veamos nosotros como humanos, pero que sí logra percibir una computadora, pues puede ayudarles a predecir si es propio un gen o si es ajeno, si es propia una proteína o es ajena, si proviene de la historia de que vienen todos los genes de ese linaje o si es una proteína que es resultado de un transporte horizontal reciente, intermedio, pero ya cuando es transporte horizontal lejano es difícil de diferenciar. ¿Sí? Okay. Esa es como la primera pregunta que les quería decir. Hay diferentes bases de datos en donde ustedes pueden no solamente buscar cómo se pliegan las proteínas, sino también cómo se clasifican. Aquí hay patrones en PFAM que los relaciona a una serie de proteínas y el Scope y el CAT, que creo que lo menciono más adelante, son bases de datos en donde hemos intentado clasificar la estructura de ciertas proteínas para ver si en realidad funcionan de una manera favorable. O sea, el utilizar una estructura de proteínas. Ay, no. Ok, el usar una secuencia de proteínas, que es esta de acá, podría ayudarnos en algún momento. Sale peluda la línea que encanto. Esa es la sensibilidad que tiene. El marcador.
Este tipo de proteínas podemos reclasificarlas por función o por presencia, ausencia o en qué metabolismo se encuentra. Si se dan cuenta, mucho de eso es lo que hemos hecho nosotros como humanos, el clasificar y el reclasificar y si hay un patrón común. Y eso es una de las preguntas que también ustedes tienen al final, que voy a esperar, voy a estar abordándolo hasta el final, pero espero que quede claro, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. Qué lástima que no puedo preguntarles en este momento si entendieron, pero si tienen alguna duda de lo que estoy diciendo, o voy a resumir esta duda. Predecimos patrones de aminoácidos y de nucleótidos por lo que conocemos. No podemos predecir o no podemos crear de la nada una enzima o una secuencia de DNA. Eso ya también ya lo aprendimos, porque no es ni muy ordenada ni es brutalmente desordenada, sino como es un punto intermedio, ¿sí? La segunda, podemos enseñarle una máquina a deducir cómo se pliega una proteína o si una proteína es propia o es ajena, ¿sí? Eso ya podemos hacer, pero hasta ahí. Y dependemos de muchas de computadoras con un poder bestial de procesamiento para poder hacer ese trabajo. Con la computadora que tenemos en la casa o con la laptop que tenemos que nos acompaña para ver YouTube o para escuchar música, no es suficiente. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que conectarnos a un servidor que nos ayude a procesar las preguntas que tenemos para predecir patrones de proteínas, ya sea en su plegamiento o en su identificación. ¿Sí? Ok. Esa es otra, ¿sí? Y eso relaciona un poquito con lo que yo estaba comentándoles. Tenemos nosotros bases de datos de grupos ortólogos. Los dos grupos ortólogos, los dos grupos de clasificación de ortólogos que tenemos como más importantes son, por una parte, es el KO, que son los grupos de qué, que son los grupos de ortólogos. Ustedes me preguntaron luego, luego. Y la otra son los grupos ortólogos que se propusieron desde el 2000 más o menos, que se trabajó en NCBI. Y estos grupos de ortólogos se han reportado y se han trabajado una y otra vez porque los grupos ortólogos que se manejó como Cluster of Genes, Cluster of Orthologous Genes, se estuvieron trabajando por diferentes investigadores, pero perdieron el punto de vista o el punto de relación de lo biológico frente a lo de enzimas o a lo proteínico. Entonces, perdimos mucha información y estábamos ya agrupando cosas que solamente se le parecían por secuencia, pero no tenía una idea biológica del por qué estoy agrupando. O sea, solamente se estaban agrupando letras. Entonces, estos dos grupos se han ido modificando. El COX dio lugar al GO Groups o a los grupos de genes ortólogos y lo van a ver en la diapositiva. Estos son estos dos grupos. Por una parte están los KO, que ya los vimos en la clase de demostración, que son estos, y los grupos de genes ortólogos que ya se definen o se propusieron nuevamente, son los grupos que están dentro del NCBI. Si buscan Go Groups, van a encontrar del NCBI, ¿sí? Y algo que quisiera que les quedara como de tarea de que está padre que podemos identificar grupos de ortólogos o grupos de patrones de proteínas, es que no solamente es interesante o importante el reconocer que estas proteínas se encuentran conservadas, sino que ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Es como ver toda esta historia evolutiva de los fósiles que encontramos en los dinosaurios, como lo que les decía en la clase, ¿no? O sea, no es una pregunta contestar que encontremos diferentes fósiles en diferentes estratos. La pregunta proviene al comparar con un registro fósil y al compararlo con la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ustedes pueden decir cinco proteínas distintas que están inmiscuidas en cinco grupos ortólogos, ¿cómo las van a relacionar? ¿O cuáles son las implicaciones de que haya esta coincidencia de enzimas o de proteínas dentro de este proceso? ¿Qué es lo que las hace especiales para que estén agrupadas dentro de un conjunto de organismos que están analizando o que están analizando dentro de una ruta metabólica? Ustedes no lo saben. De ahí ya vienen las preguntas. O sea, las bases de datos no nos van a resolver el problema. Tenemos nosotros que procesar adicionalmente las preguntas que vamos a hacer. Es como si les dijera, yo encuentro en 11 bacterias
encuentro cinco proteínas que siempre están, siempre están, siempre están, en unas regiones muy particulares. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Tienen una relación entre ellas? ¿O para qué funcionan? ¿O por qué son esas y no otras? Y entonces es cuando nosotros empezamos a hacer preguntas interesantes en el sentido de, interesante en el sentido de que no se hayan hecho esas preguntas previas, ¿sí? Y con eso podemos resolver ciertas dudas que teníamos antes de por qué una bacteria subsiste en tal condición ambiental, ¿no? Dame chance. Ahora, vamos a la siguiente. Actualmente hay diferentes investigadores y desarrolladores de scripts que ahora lo que están haciendo es desarrollar herramientas que tal parece que nos sirven muchísimo más porque hacen búsquedas o hacen scripts que son programitas chiquitos que les permiten hacer una búsqueda interna dentro de estructura primaria o hasta estructura terciaria para encontrar modelos, perdón. Y el chiste, como les digo aquí, no es que tengamos las bases de datos, sino que tengamos preguntas para ellas y que de toda la base de datos solamente nos quedemos con ciertos grupos. Y esos ciertos grupos tenemos que preguntarnos por qué están juntos, por qué funcionan de esa forma, ¿sí? Uno de los scripts que estoy poniendo ahí es DeepGo, que es un programa que lo único que está haciendo es meter distintos fragmentos de una proteína, los mete en una matriz de datos, que es lo que está trabajando aquí, en esta parte de aquí, los intenta analizar a diferentes, ¿cómo se llama? A diferentes pools con diferentes bases de datos, hace un tramado de cuáles son los resultados que son coincidentes y si esas coincidencias, ya después de que identifica una serie de proteínas, pues cómo las relaciona a nivel jerárquico, cuáles son las más importantes, cuáles son las menos importantes y si podemos vincular si hay relaciones. Miren qué bonita mi gata. Sí, está mi gata. Muy bien. Ahora, esta es una aproximación. Esto no quiero meterme mucho en cada uno de los artículos porque no va a acabar el video, pero denle una miradita a este artículo. Ahí está el DOI. Si ya tienen el DOI, ya pueden abordarlo. Y estos son ¿cómo se llama? De las preguntas que podemos hacernos, ¿sí? Hasta aquí sería la primera pregunta, ¿sí? Ahora, la segunda pregunta. ¿Mediante qué servidores, además de Blast, se pueden realizar dichas búsquedas? Es muy buena pregunta, porque la realidad es que muchos de los homólogos que nosotros buscamos a veces se limitan a Blast. Entonces, ¿cómo buscar o para qué buscar? El NCBI y el KEG tienen herramientas particulares para identificar homólogos. Ahorita vamos a ver más cosas del KEG, que es una de las preguntas que ustedes me hicieron y está interesante. Aparte, tenemos servidores que nos pueden ayudar a identificar más homólogos, como es el caso de UniProt y SwissProt, que son bases de datos. SwissProt es una base de datos de Suiza, que antes eran buenísimos, eran de los servidores más importantes en enzimas para reconocer características comunes, características compartidas dentro de un conjunto de proteínas. No sé por qué la gente dejó de utilizar SwissProt y empezó a utilizar más NCBI. Bueno, sí sé, porque es más fácil, pero también tiene conceptos que son tan puntuales como quiero reconocer patrones de proteínas que sean transmembranales, o que sean proteínas receptoras, o que sean proteínas con muchas alfa-hélices, o que sean muy hidrofóbicas, que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, que tengan muchos aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, eso habla mucho de qué es lo que queremos preguntarle a la enzima, qué es lo que queremos preguntarle a la proteína, ¿sí? Y estos son de los análisis que yo quería comentarles en esta exposición, porque esta base de datos se le denomina string, que es esta de aquí, que lo que hace es, si ustedes le dan una serie de enzimas, les dicen en qué metabolismo se relaciona. Porque esa es otra de las dificultades que tenemos luego al pensar que una enzima funciona para solamente una función. Un día, si quieren, pregúntenle a Toño Lascano de los Moon genes o de este tipo de genes que hace referencia a que una
una proteína en ciertas condiciones tiene una función y en otras condiciones tiene otra función. Entonces, una sola enzima puede tener más de una función en condiciones ambientales o condiciones celulares internas cambiantes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué latosa! ¿Sí? ¿Qué es lo que hace String? Lo que hace String es come las proteínas que ustedes le digan y ya intenta buscar una relación entre las diferentes rutas metabólicas en donde se inmiscuye. Una peroxidasa puede tener una función en una ruta metabólica vinculada a carbohidratos y en una ruta metabólica vinculada a aminoácidos. O una enzima puede estar estar metiendo la cuchara en el ciclo de Krebs y a la par estarse relacionando a la beta oxidación de lípidos. Entonces, hay más de una enzima que tiene un papel compartido dentro de este proceso. Eso no quisiera que no lo perdiera. Sí. Vamos a entrar. ¿Cómo se llama? EGNOL Database. Para que vean cómo puedo entrar. Database, aquí está. Aquí hay un chorro de grupos ortólogos en EGNOL, en donde nosotros podemos buscar desde la secuencia. Y aquí ya tenía un grupo de ortólogos que ya había hecho una pregunta, pero vamos a regresarnos. Voy a intentar hacerlo rápido, pero que de todas formas vean lo que estoy haciendo. Yo ya había buscado una trealosa sintasa, que es una de mis enzimas favoritas. Y aquí voy a buscar la 6095. Aquí estos son los grupos que les decía, ¿se acuerdan? Estas son las bases de datos que también no las menciono, pero tanto los GO como los COX son grupos de ortólogos. Voy a agarrar una proteína cualquiera. Bueno, voy a desplegar todo y voy a ver si había para Bacillus subtilis. Creo que sí hay. No, no hay. Hay para alguna. Sí. Vamos a ver qué es. Me suena como una bacteria halófila, pero vamos a confirmarlo, muchachos. Sí. Y es que ya con la red ya ustedes no tienen pretexto de buscar, ¿sí? Sí, es una bacteria, es una halófila, neutrofílica y quimiorganotrófica, ¿sí? Entonces, y es una arquea, es una halobacteria. Entonces, vamos a buscar si hay otras enzimas que estén localizadas con esta información. Entonces, metemos EGNOL Database, le ponemos buscar, a ver si está relacionado a algún grupo ortólogo. Ah, ok, miren, es compartida por Pyrobacillus, Nanorubrum, Alococcus y Alopíger. Entonces, no es solamente de. Dejen y cierro unas cuantas ventanas porque me estoy volviendo loco. Vamos a cerrar esta. Vamos a cerrar esta de aquí. Y ya. Ok, entonces si se dan cuenta, esa enzima no solamente está en halófilos, sino también en anorqueota y en algunas quimiorganotróficas, porque posiblemente está vinculando funciones de carbohidrato con alguna oxidación, ¿sí? Alguna oxidación que esté llevando a cabo, ¿sí? Entonces, ese sería el ejemplo de EGNOL. Búsquenle, dense cuenta que hay más de una base de datos. La segunda es String. ¿Sí? Que ya había entrado también. Entonces, vamos a ponerle que busque, a ver en qué bichos está. Espero que salga positivo. Sí, y aparte está relacionando la trealosa 6 con una catalasa, con una proteína que todavía no está caracterizada y con una sinasa de serina threonina. Entonces, aquí están las relaciones que tiene frente a otras enzimas, y si se dan cuenta, en un proceso muy simple, estoy relacionando metabolismo de algún soluto compatible con carbohidratos y con un componente de señal. Entonces, el chiste es que no solamente hagan la búsqueda así, sino
que se pregunten por qué la trealosa es importante, por qué la trealosa está siendo expresada por este halófilo. Yo les contestaría, ah, pues a mi caso, porque está relacionado en un soluto, o está relacionado con el metabolismo de un soluto compatible. Pero eso no solamente habla de eso, sino que relacionándolo con una cisteína, serina, treonina, histidina, sinasa, es que habla de un receptor que se está activando, hay una transducción de señales y se activa esta enzima. Esta ruta de transducción de señales está relacionando este receptor con esta enzima. Entonces, me habla de que la bacteria tiene receptores de sinasas, activa una cascada de señales y activa la síntesis de la trealosa. ¿Sí? Algo muy sencillo, porque yo ya me sé el camino, pero ustedes pueden hacer su pregunta hacia una enzima en particular y a ver hacia dónde los lleva. ¿Sí? Entonces, acuérdense de cómo busqué, como String Database, y ya con eso ustedes pueden entrar aquí. ¿Sí? Ahora, esos son, contestando la pregunta de, aparte de Blas, ¿dónde buscar homólogos? Pues es muy fácil. Si se dieron cuenta, también puedo buscarlo en PIFAM, puedo buscar String y puedo buscar en ECMA. Estas son las bases de datos de estructura terciaria, porque ahora lo que nos llama la atención es que posiblemente, a nivel de estructura terciaria, podamos tener vecinos y homólogos. Esas características que tenemos de tener homólogos nos habla mucho de que posiblemente sí puedo relacionar una función con una estructura, ¿sí? Y eso quisiera que les quedara claro. Hay muchos plegamientos que pueden tener una o varias funciones y hay plegamientos que solamente tienen una función, ¿sí? Entonces, esa pregunta todavía no la podemos contestar del todo. No sabemos todos los plegamientos y todas las funciones. Llegamos a una, como decía un amigo, casi llegamos a la curva de rarefacción de conocer casi todas las proteínas conocidas, pero al final del video, espero que les quede más claro esto. ¿Sí? Entonces, pues ya les estoy dejando bastante de tarea para que busquen en UniProt, en SwissProt. No voy a ver todos porque quiero apurarme y que quiero que este video quede relativamente ligero. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿En qué punto se usan los gaps y no afecta en nada el ir introduciendo espacios para que así la secuencia pueda tener más coincidencia? Puse estas dos preguntas en una sola porque primero vamos a ver para qué sirven los gaps, ¿sí? Si yo dejo estas tres secuencias de DNA sin arreglar entre sí, pues solamente va a tener tres match, que son tres identidades, ¿no? Mientras que si yo empiezo a meter gaps en diferentes secuencias o espacios, voy a poder hacer que coincidan más elementos. Si se dan cuenta, hay ciertas regiones que solamente metiendo uno o dos gaps va a ser suficiente para que recorramos el marco de lectura y esto nos va a generar de 3 hasta 14 identidades que estamos identificando, reconociendo. Ahora, eso es... Exacto. ¿Para qué estamos metiendo los gaps? ¿Eh? ¿Para qué estamos metiendo los gaps? Pues para que haya más identidades y para que haya más similitudes. ¿Sí? Vente. Vente, vente, súbete. Vente, vente, ándale. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, si yo meto gaps, es que voy a inducir que yo tenga mayor número de identidades en las secuencias de un conjunto de secuencias. ¿Sí? La gran pregunta que ahora ustedes me van a decir o que podrían decirme dice, bueno, ¿cómo tú decides cuándo meter gaps para que tengas el mayor número de identidades? Y eso es complicado contestarlo porque implica que haya un algoritmo, que haya una receta para que optimice esa cantidad de identidades, que vaya acomodando los espacios para que haya el mayor número de identidades dentro de una región. Y eso es complicado diseñarlo porque esas son instrucciones que le tenemos que decir a una computadora porque como humanos podemos estar metiendo a ojo ciertos espacios y la computadora es menos sesgada y podemos ponerle criterios para que diga, bueno, siempre que encuentres una región enriquecida con AT, ahí sí puedes meter espacios y si a la siguiente que yo recorro el marco de lectura de estas dos, encuentras más identidades, sí lo aceptas. ¿Sí? Antes los
Antes las alineaciones y antes el ingreso de gaps los hacíamos a mano. Y de hecho el que fue mi tutor en doctorado, que es Arturo Becerra, no me dejará mentir, él sí le tocó hacer alineaciones a mano. Pero ahora lo que nos sorprende es que después de que la computadora trabaja ciertas alineaciones, hay veces que la computadora no sabe dónde están los motivos conservados, dónde están las regiones conservadas de DNA y cuáles son de importancia biológica. Entonces, después de que ustedes trabajan la alineación, ¿es posible meter gaps a mano? Sí, pero cada vez que ustedes modifiquen ese arreglo que les está proponiendo la computadora, deben de tener un argumento biológico o funcional que permita hacer esa modificación a mano. Si no está justificada, ahí ustedes están cuchareando. Pero si le dicen, oye, computadora, aquí te equivocaste. Aquí a esta región le estás metiendo más gaps y yo aquí estoy deduciendo que hay un dominio previamente conservado que me agrupa todas estas letras, estos nucleótidos o estos aminoácidos. Cuando pasa eso, sí es posible hacerle mano de gato o alineación y balanceo a las alineaciones, pero si se dan cuenta nace de una premisa o de una hipótesis de que ese dominio sí se está conservando y que lo que ustedes sí ven como humanos, la computadora no lo vio o no le dio importancia. Ahora, la solución a muchas de esas discusiones ya se propusieron y ya se utilizan. Hay una herramienta que se llama, lo voy a poner ¿cómo se llama? En el chat, para que lo vean. Se llama T-Coffee, ¿sí? Así como café, con dos Fs y dos Es, pero antes una T, que es una herramienta de alineación que lo que está haciendo o lo que hace es que mete información previa de dominios conservados o de regiones conservadas de DNA, y entonces ya antes de decidir optimizar el mayor número de identidades o similitudes, identidades es que sean todos iguales. Similitudes es que haya una adenina y una adenina frente a una timina, pues puede ser una similitud. Un aminoácido hidrofóbico frente a otro puede ser una similitud, pero puede ser lisina, lisina, serina, serina, treonina, treonina, y esos son identidades, ¿sí? Para que me entiendan. Entonces, esta idea de meter la información previa y de decirle a la computadora que se ponga las pilas para que aprenda con nosotros esas alineaciones, pues ya es una forma de resolver el problema, pero no ha sido auténtica o no ha sido del todo favorable, porque a la fecha nos hemos dado cuenta que necesitamos matrices de sustitución o necesitamos saber que si en una familia de proteínas se sustituye de manera más frecuente una lisina o una prolina por una isoleucina o por un triptófano. Entonces, eso es todavía lo que no sabemos cómo se sustituye y en teoría tendríamos que hacer ese análisis de matriz de sustitución para entender cómo evolucionan cada una de las enzimas o cada uno de los genes. Una amiga que es muy querida, que estuvo trabajando con hemeritrina, empezó a trabajar con eso y sacó su propia matriz de sustitución. Entonces, le enseñó a la computadora cuándo una sustitución de un aminoácido es más o menos importante y es más o menos frecuente. Ella le enseñó a la computadora. Si se dan cuenta de esta dinámica, se presta para muchos análisis. La contraparte es que no vamos a saber cómo cambian las enzimas a lo largo del tiempo en todas sus dimensiones, en todas sus familias. Y por eso seguimos trabajando con programas de alineación que empiezan a alinear una vez, empiezan a alinear otra vez, hacen corte, hacen cambio, hacen un arreglo azaroso, y si ese arreglo azaroso, estoy pensando en Mosul, y si ese arreglo azaroso de secuencias, ese orden que se presenta, es favorable y marca en la parte de abajo el más conservado y marca en la parte de arriba el más derivado, pues entonces, bien, funcionó. ¿Sí? Ok. Esa pregunta, aunque sea muy simplona, o que ustedes crean que es simplona, no lo es. Es muy complicada. ¿Sí? De hecho, habla mucho de qué algoritmo de alineación van a utilizar, cómo van a analizarlo y cuáles van a ser las consecuencias de analizarlo de esa forma. Entonces, pueden trabajar primero con algo que no esté sesgado, que analice por un algoritmo,
o por una matriz de sustitución que no tenga ningún peso o ninguna preferencia de un cambio frente a otro, o pueden utilizar matrices de sustitución que ustedes identifiquen que son importantes, ¿sí? De hecho, hay programas que no solamente analizan cuál es el algoritmo favorable para la sustitución o cambios mutacionales que encuentran en una secuencia de aminoácidos o nucleótidos, sino que también pueden empezar a pensar que van a separar en cachos el gen y en esta parte de aquí a acá puede cambiar de una manera distinta a que cambie de aquí a acá este gen. Entonces, eso nos habla de mucho, mucho más complicado. ¿Cuán complicado puede ser el proceso evolutivo cuando estamos viendo sustituciones por mutación? Hay algunas regiones de ciertos genes que cambian más frecuente frente a otros. Y eso nos debe de espantar porque hasta esta clase o hasta este video ustedes pensarían que todo el gen cambia igual y eso es falso. El sitio activo puede cambiar de una forma menos frecuente que una región en N terminal o C terminal, ¿sí? Bueno. Y ya creo que dije todo lo que de todo esto. Nada más quisiera recordarles que cuando ustedes identifican una similitud en una secuencia, no sigue la historia evolutiva del bicho que lo porta. Puede ser la historia propia del gen, porque un gen puede brincar de una rama a otra del árbol de la vida e irse sincronizando o tuneando. Por eso es porque el transporte horizontal ancestral no es tan fácil evidenciarlo, porque pasan muchos millones de años y empieza a sincronizarse el gen con la tasa de cambio del genoma que ahora forma parte. Y eso lo puede sesgar o lo puede modificar para que no lo alcancemos a ver, ni con computadoras ni con ojo. Entonces es complicado, ¿sí? Ok. Esta pregunta es muy buena. Todas las preguntas que me hicieron son exageradamente buenas porque me permitieron tanto el revisar un poquito más de información como el hacerme consciente de ciertas características. Muy bien. ¿Para qué me sirve un árbol filogenético? En primera instancia, les iba a poner la imagen del Bandersnatch, pero ya no me dio tiempo. De hecho, debe de estar por acá. Bueno, ya no la voy a sacar, pero la idea de pensar que la evolución es dicotómica no es cierta, ¿sí? La evolución cambia de manera diferencial, o sea, puede generar 3 ramas, 5 ramas, 8 ramas o solamente 2 ramas, pero el arreglo dicotómico que presenta el árbol filogenético es solamente una optimización que tenemos básica de cómo analizamos las cosas los humanos, ¿sí? De hecho, queda de tarea que un árbol filogenético es un análisis de cúmulo, ¿sí? Eso a mí me sirvió cuando Pedro Miramontes me lo dijo, y se los digo ahora a ustedes, ¿sí? Un árbol filogenético es un análisis de cúmulos. Entonces, es como una bomba matemática que va a estallar, espero, en un futuro para alguno de ustedes. Porque el que nosotros agrupemos a diferentes organismos, a diferentes señales, nos va a permitir sacar deducciones y deducir cuál es el ancestro común, cuáles son las especies más cercanas, cuál es lo que nos acerca más a reconocer qué características comparten los ancestros. Porque si se dan cuenta, en cada nodo lo que estamos proponiendo es que hay un ancestro de la secuencia. Hay un ancestro que tiene ciertas características. Estamos pensando en un árbol filogenético con morfología, ¿sí? Ojo, eso es muy importante. Si van a hacer un árbol de morfología, lo analizan de un componente. Si tienen un árbol filogenético de secuencias de nucleótidos o de aminoácidos, lo analizan separado, ¿sí? Porque no pueden hacer campechanos de este tipo de componentes. Las secuencias o la serie de caracteres que nos da una sola secuencia. O sea, ¿cuántos caracteres se analizan cuando tienen 300 aminoácidos? Pues 300 caracteres. ¿Cuántos caracteres se analizan cuando están viendo cómo es el cuerno de un rinoceronte? Pues puede ser por ancho, por largo, por contenido de queratina, y esas son características que cambian de manera distinta en la historia evolutiva, ¿sí? Esto es lo que dije, que la dicotomía no es porque la evolución sea dicotómica, sino en realidad porque nos permite acomodar y ordenar los datos frente a organismos cercanos o lejanos, ¿sí? Hay un componente que se llama la distancia, y esa es una de las características que quiero traer a la plática. Los árboles más simples son de distancia.
La distancia hace referencia al número de cambios que los llegaron hasta ese momento o hasta ese punto. O sea, número de cambios los traduzco a distancia en milímetros, centímetros, que va a tener el árbol. Mientras más cambios haya frente a un componente en comparación, la rama va a ser más larga, el nodo va a ser más separado de uno frente a otro. Y eso nos habla mucho de cómo es la historia evolutiva, de cuántos cambios se generaron para que se generara, para que se produjera esa separación de grupos, ¿sí? Ok. Ahora, esa es como la primera aproximación apenas. Y mi consejo que también les estaba diciendo. Primero hagan un árbol de distancia, ¿sí? Primero hagan esa aproximación y ya luego se meten en máxima verosimilitud, en bayesianos, en lo que ustedes quieran. Pero primero hagan una alineación de secuencias en donde no tengan nada ordenado, en donde el algoritmo sea el más simple y dense cuenta cómo se arregla. Ya luego pregúntenle a un programa para decidir cuál es el algoritmo que van a utilizar para meter la sustitución de nucleótidos o de aminoácidos que ustedes están detectando. Y ya por último, ya empiecen a pensar en un árbol. El árbol les va a dar el orden o una propuesta evolutiva de cómo han cambiado los genes a lo largo del tiempo, ¿sí? Esa distancia hace referencia a un conjunto de cambios que se han realizado. Ahora, ¿para eso es para lo único que nos sirve? No, ¿sí? ¿Para qué también nos sirve? Para identificar ancestros. De hecho, este árbol filogenético es de un artículo que es de Ortega et al, que trabaja con unas cícadas. En la siguiente diapositiva viene la foto de la cícada, del género que pensamos que así es como cambio. Si se dan cuenta en cada una de estas regiones, déjenme ver si puedo rayar de una manera suavecita para que no lo deforme mucho. Si se dan cuenta, esta población de amarillo que ven aquí, esta población de amarillito que ven en esta parte de acá, ¿sí? Aquí, en esta parte de aquí, equivale a esta población o estas muestras de material genético que estamos analizando. Esta población en verdecito que está aquí, ok, eso quedó mejor, se relaciona con esta región que está en esta parte de acá, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estamos relacionando poblaciones por el número de cambios de un solo nucleótido. Porque ahora nos hemos dado cuenta que si les preguntamos a los genes, nos van a platicar su historia evolutiva. Pero si preguntamos a cosas que no están siendo ni favorecidas ni desfavorecidas por la selección natural, si buscamos regiones neutrales y si buscamos no genes, sino cambios en un solo nucleótido, que se les llama polimorfismo de un solo nucleótido, o SNPs, SNP. Si tomamos uno, no nos va a dar mucha información porque posiblemente no cambie, pero si otra vez volvemos a hacer un análisis de cúmulos, un análisis de componentes principales o un análisis diferencial, posiblemente nos dé una pauta distinta. Va a hacer clasificaciones, va a hacer subconjuntos y esos subconjuntos van a relacionar a ciertos cambios en nucleótidos. Esos cambios de nucleótidos al final nos permiten agruparlos en poblaciones. Si corresponde un cambio de nucleótidos frente a una región de donde se tomó la muestra, con eso ya estamos resolviendo un problema de biogeografía. Estamos relacionando cambios en los nucleótidos frente a poblaciones que estamos muestreando, ¿sí? Entonces aquí ya pueden estar viendo que ciertas poblaciones se distribuyen en la parte sureste, suroeste del país. Y en esta parte de aquí, ya donde está Guatemala y donde cercano a la península de Yucatán, es esta población, la población que está en el Golfo, que es esta parte de aquí. Entonces, nos permite agrupar clados, poblaciones, organismos. Y si se dan cuenta, estoy trabajando con lo mismo, con árboles filogenéticos. Nos permite agrupar poblaciones, nos permite agrupar la historia evolutiva de genes, la historia evolutiva de poblaciones, la historia evolutiva de muchos fenómenos que estamos analizando, ¿sí? ¿Qué más? También nos permitiría reconocer, y esa es una imagen muy bonita que me gustó, aquí está la referencia del artículo, que creo que sí la metí. Sí, miren, esta es la cícada que está, y miren, cada población tiene una antigüedad, entonces
Los nodos van a estar localizados cuando coinciden entre una población y otra, van a permitir identificar si esta población se fue para acá o esta población se fue para acá, si esta población es más reciente o esta población es más antigua, y relaciona un nodo en donde se está vinculando cierto proceso, ¿no? O sea, si se dan cuenta, entonces puedo estar relacionando poblaciones y grupos de organismos y cómo se distribuyeron a lo largo de millones de años, porque ese es el otro truco que tienen los árboles filogenéticos. Cuando hacemos como decía Ricardo García, Ricardo García Sandoval, que podemos establecer un tiempo geológico, proponer un tiempo geológico porque es una cosa neutral y porque estamos relacionando la tasa de mutación con el tiempo geológico, el tiempo evolutivo, pues podemos hacer que coincidan y podemos ver que los cambios que se están llevando a cabo en las secuencias tiene un componente de tiempo. Entonces, vamos relacionando los cambios, uno o varios cambios, frente a una historia evolutiva y a un tiempo real, a un tiempo geológico. Si se dan cuenta, ahí estamos combinando los registros fósiles por aparición, por ausencia, presencia, y entonces ya podemos relacionar poblaciones que todavía tenemos frente a poblaciones que existieron en este país, en este planeta, en esta organización. Si se dan cuenta, en esta parte de aquí, voy a intentar que no salga la línea peluda otra vez, en esta parte de aquí, si se dan cuenta, esta población se distribuyó hacia acá, ¿sí? Y esta población, si se dan cuenta, hubo una dispersión desde este punto hacia el norte y hubo otra población que se estuvo relacionando hacia el sur, ¿sí? Casi le doy clic aquí. Hacia acá, ¿sí? Y si se dan cuenta, está relacionando poblaciones de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, de Querétaro, de Nuevo León. Aquí Nuevo León, bueno, no, aquí Nuevo León, perdón. Ese es Tamaulipas. Soy un hacha, ese es Tamaulipas y este es Nuevo León. Entonces, si se dan cuenta, los del Golfo fueron migrando hacia la parte norte, hacia la parte norte donde está Tamaulipas y Nuevo León. Y esta parte de aquí fueron las que relacionaba hacia Durango, Sonora y Sinaloa. Sinaloa está por acá, Sonora está acá, ¿sí? Para que no vean que estoy tan tronado, ¿sí? Entonces, la historia que me está contando todos estos patrones me está diciendo puntos intermedios. Cada uno de estos nodos es cuando combinó esta población con esto, cuando se originó de este nodo esta población y esta, y eso nos diversifica mucho cómo estamos analizando la historia evolutiva de un conjunto de organismos, ¿sí? Espero haberlo explicado lo más sencillo posible y también lo más coherente y claro posible, porque eso no es mi fuerte, pero sí se puede entender. O sea, si revisan los artículos una y otra vez, y agarran el Felsenstein, y agarran el libros de coalescencia, y agarran libros de biogeografía, se van a dar cuenta que no es tan difícil relacionar la localización del organismo, la población y la tasa de cambio frente a una estructura temporal, ¿sí? Muy bien. Entonces, la información está ahí, ¿sí? Si se dan cuenta, eso es algo que sí quisiera que dejarles hincapié, nos damos cuenta que podemos identificar la migración de ciertas poblaciones, pero para trabajar con esos eventos de migración necesitamos analizar elementos neutrales de la secuencia, secuencias que generalmente que no son codificantes, y podemos analizar ciertas regiones del genoma que sabemos que no cambian tanto o que cambian solamente por la tasa de mutación, no por un fenómeno de adaptación ni porque favorezca o porque castigue la selección natural, ¿sí? Y y ahora ya tienen programas que analizan este tipo de procesos. Aquí también les dejo ¿cómo se llama? No el DOI, pero les dejo el artículo. ¿Dónde está el DOI? Aquí está el DOI, ¿sí? El Annual Botanic, y es reciente el artículo, no es tan viejo, es de 2018, ¿no? Entonces, pues pueden ahora abordar diferentes tópicos y se van a sorprender cuán eficiente puede ser el análisis de estas secuencias, de estos procesos. Va a haber muchos análisis que dependen de un muestreo allá afuera. Si se dan cuenta, se viene otra vez que nos encerremos, pero hay gente que a la par que ha guardado sus bases de datos y sus secuencias. Por otra parte, hay gente muy dadivosa que ha dado la información que todavía no ha analizado, que da chance de que se analice. O sea, hay de las dos posibilidades. Entonces,
hay información allá afuera que falta por analizar. Siempre, siempre existe eso. Entonces, no crean que todas las preguntas ya han sido contestadas. Hay muchas preguntas que no sabemos. ¿De qué? ¿Sí? Esto es lo que les estaba diciendo. Si se dan cuenta, están relacionando las poblaciones de Eoceno, Oligoceno, frente a... Esto es lo que les decía, ¿no? Un árbol filogenético ultramétrico puede relacionar historia evolutiva de las poblaciones, puede identificar registro fósil y si tenemos la posibilidad de todavía tomar muestra de DNA de material biológico que ha sido conservado por brea, por ámbar, por lo que ustedes quieran, que se conservó y todavía podemos sacar DNA, pues si lo amplificamos, si lo vemos, cabe la posibilidad que podamos hacer esas preguntas, ¿sí? Entonces aquí pasa lo mismo, aquí nosotros estamos viendo la relación de las poblaciones que está aquí, podemos estar viendo cómo ciertas poblaciones de esta región del sur este y esta es población del centro y del cercana al Golfo, y aquí tenemos Golfo de México y aquí tenemos Honduras. Si se dan cuenta, estamos relacionando el tiempo geológico con la tasa de cambio, y eso sí es posible. Ya hay herramientas y hay programas que pueden hacer eso, ¿sí? Bueno, como les digo, sí, eso. Qué bueno que lo anotó el lector de hace rato, porque fíjense todo lo que se puede hacer. Fíjense, por una parte, podemos identificar, para terapia génica, podemos identificar cuáles son las regiones que se presentan más conservadas para que le pegue una vacuna, tratamiento, un medicamento a una enzima. O sea, es como decir, ¿qué es lo que tienen en común los virus de la influenza? Para no decir coronavirus. ¿Cuáles son los elementos que están conservados dentro del virus de la influenza? Ah, pues puede ser cápside y el receptor. Ok, perfecto. Entonces, hacemos comparaciones de genomas, como empezaron a hacer en Facebook varios de ustedes. Me llamó mucho la atención que lo hicieron. E identificaron regiones conservadas. Dijeron, ah, pues todos los virus de la influenza tienen en común estos fragmentos, ¿sí? Esos fragmentos que codifican, ah, pues para una parte de la cápside, para una parte del receptor, para una parte de su genoma. Ah, pues vamos a desarrollar la síntesis de esos péptidos. Esos péptidos lo metemos en un vector de expresión con un conejo, con un simio, y va a generar anticuerpos. Entonces, con esos anticuerpos que se sacaron de un bicho que no es afectado por esa toxina o por ese virus, generamos anticuerpos al menos para identificarlo por una ELISA, ¿sí? Que es una reacción colorimétrica que cuando se unen el epítope con el anticuerpo, pues da una señal colorimétrica porque está pegado a un receptor y ¡pum! Ya activa el color azulito que luego tiene, ¿no? Pues podemos generar anticuerpos de manera artificial para identificar ciertos epítopes, pero si se dan cuenta, la información se originó de una alineación de secuencias, se pudo haber originado por un análisis de un árbol filogenético, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa les iba a platicar al respecto? Sí, podemos identificar rasgos comunes de una molécula, podemos decir qué parte del receptor de coronavirus, el spike, está en todos los coronavirus. Que eso no les resuelve el problema, pero pregúntenlo al revés. Esto es lo que tienen en común todos los coronavirus. ¿Qué es lo que es único para este coronavirus? Entonces, en base a eso, pueden desarrollar una terapia o un tratamiento que ataque específicamente esa región y que no afecte ninguna otra proteína en el mundo mundial, como dicen ustedes, ¿no? Recientemente me tocó dar la clase de desequilibrio de ligamiento y puede uno relacionar recombinaciones de ciertas partes del genoma, cuándo se originaron, porque les pueden preguntar otra vez a las poblaciones a lo largo del tiempo, poblaciones de diferente tiempo, de tiempo que tienen diferente antigüedad, cuándo se originó esa recombinación. Entonces buscan en esta población, ya estaba, en esta población, ya estaba, en esta población, ya estaba, pero en esta no. Ah, entonces posiblemente de aquí se originó. Entonces buscan otras poblaciones cercanas a este tiempo y a esta área geológica, esta distribución de esta superficie del planeta, y dices, ah, posiblemente ahí se originó. De hecho, hay un receptor que es muy frecuente
alrededor del mar Báltico, cerca de Noruega, Suecia, Holanda, que da inmunidad para el virus del VIH, ¿sí? Y para muchas infecciones virales, ¿sí? Y ¿qué tanto tiempo tiene? ¿Hace cuánto se originó en nuestra población? Y ustedes me dirían, ah, pues, en base a las pandemias que hemos tenido. Y la respuesta es más mañosa de lo que imaginan. Busquen en el Freeman y el Herron, que es un libro que se llama Evolutionary Analysis, y ahí vienen cuatro capítulos con la respuesta. O sea, el libro es como de texto para evolución, pero si lo ojean se van a dar cuenta que esa pregunta se la hacen en cuatro eventos diferentes, en cuatro temas diferentes los autores. Es muy divertido. Bueno, no sé qué tan divertido sea para ustedes, pero bueno. Entonces pueden analizar muchas cosas, poblaciones, se pueden identificar migraciones, pueden identificarse ciertos alelos que se originaron a lo largo del tiempo y qué otra cosa. Ah, y otra cosa, sí, eso es algo importante que les tengo que hacer énfasis. Casi siempre los análisis son en retroceso, o sea, vamos a buscar ancestros, no es progresivo, no es progresivo. Entonces, eso les mete mucho ruido a físicos y a matemáticos, porque dicen, ¿por qué no lo puedes predecir? Puedo predecir cuál es el cambio mutacional que puede ser más frecuente, pero no lo sé de cierto, porque puede o no pegarle condiciones ambientales diferenciales o puede cambiar las condiciones ambientales. Y eso me mete en más problemas. Entonces, por eso es porque yo voy hacia atrás para analizar la historia evolutiva, pero no puedo prevenir, no puedo predecir cuál es el cambio que va a ser favorable, porque tampoco sé las condiciones ambientales, no sé cuáles son las presiones de selección, no sé si va a haber selección sexual, no sé si va a haber competencia entre depredador presa, no sé si va a ser atacado por una enfermedad. Ojalá pudiéramos predecir eso, ¿no? Pero bueno. Ok. Ya estuvo suficiente de la importancia de los árboles filogenéticos. Entonces, en resumen, sirven para identificar eventos de ancestría, sirven para identificar cómo cambian las poblaciones a lo largo del tiempo, sirven para identificar eventos de desequilibrio por ligamiento, cuando se originaron alelos específicos, sirve para ver cómo cambian una enzima o qué elementos son únicos para esta enzima o para esta secuencia y cuáles son compartidos, ¿sí? Creo que ya con eso ya tienen suficiente para ver que los árboles filogenéticos son importantes y que es importante que los hagan, ¿sí? Okay. Ahora, voy a intentar contestar estas porque estas son. Pensé que iban a ser las más relámpago, pero creo que también va a ser un poquito largo. ¿Qué son las categorías del que dice? Pues, ¿qué tiene que ver que haya colores y haya análisis de este estilo? Entonces, miren, voy a irme para acá. Y aquí, en esta parte de aquí, hay un color codes, ¿sí? Este es un rincón de que yo no había visto, les soy honesto, pero el que a mí me sirve más o el que más yo les recomendaría es este de aquí, porque relacionan la clasificación funcional de diferentes rutas metabólicas en un contexto de que si es para metabolismo de carbohidratos, cuando ustedes piden en el Pathways cierto metabolismo, pues les va a dar esta clasificación. Entonces, pues eso sería la respuesta más rápida que les puedo decir. Pero el queje es más diverso de lo que nosotros imaginamos y no he utilizado yo esas funciones. Por decir, yo no le he dicho al queje que me agrupe rutas metabólicas o clusters de genes, ¿sí? Entonces, ahí les quedo a deber, porque aquí yo puedo preguntarle por cuántas va como haciendo agrupaciones. O sea, le puedo decir o le puedo preguntar, oye, ¿este organismo tiene esta ruta metabólica? Me dice, sí, este organismo tiene la ruta metabólica también. Entonces, mientras ustedes van pidiendo más organismos, se va agrupando estas líneas o estos colores, ¿sí? Intenté hacer como un ejercicio. No sé cuánto tiempo lleve, muchachos. No quiero hacerlo muy largo. Déjenme ver el tiempo. Ok.
Creo que llevo como 12 minutos ya, ¿no? No quiero hacerlo muy largo, pero a eso hace referencia el qué. Déjenme, voy a intentar hacer un ejercicio con el Pathways para al menos que vean otra función en Pathways. Ustedes pueden preguntar. Hace rato busqué una pseudoalteromona para ver si tenía metabolismo relacionado a prolina. Y entonces le pregunto, ¿no? Y ya me da, con este dato de pseudoalteromonas ártica, todas las rutas metabólicas que tiene. Estos son los colores que creo que ustedes hacían referencia. O sea, si se dan cuenta, qué otro, ¿no? Esta ruta metabólica hace referencia por colores a diferentes, por decir aquí, de versión morada, al menos lo están viendo así como muy pequeñito, están viendo el ciclo de Krebs. De color morado en esta parte de aquí, me recuerdo que era, esta parte amarilla creo que era beta oxidación y cosas así. Si se dan cuenta, le puedo preguntar, este sería interesante para mis alumnos, ¿no? Miren. Vamos a ver cómo lo llamamos aquí con este. Sí, yo sabía. Ok, muy bien. Esta es la síntesis de carbapenemasas o la síntesis de carbapenem. Y aquí con color verde les está diciendo qué enzimas de glutamata a glutamil fosfato y de glutamil fosfato a glutamato 5-semialdehído ustedes, o más bien. El pathway les está diciendo que esas enzimas las tienen, pseudoalteromonas ártica, ¿sí? No quiere decir que, o sea, número uno, la resistencia de antibióticos es más vieja de que el humano haya empezado a sintetizar antibióticos de manera industrial, ¿sí? Número dos, ustedes pueden empezar a hacer preguntas de, pues, qué partes de las rutas metabólicas presenta cada organismo y hacer un estudio comparativo, ¿sí? Ese es como el ejemplo que quería al menos presentarles. Miren, si yo le doy clic aquí, me voy a ir a la enzima. Miren, pseudoarterobacter acticola o ártica. Muy bien. Aquí está la enzima. Esto es lo que hace. Esto es, miren, esta es la clasificación que les decía. Ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los unos son óxidos reductases. Entonces, aquí está la enzima, aquí está la base de datos, aquí es donde lo pueden encontrar. Este es el PIFAM, déjenme, nos metemos aquí. Y se van a dar cuenta que hay motivos conservados en esta parte. Vamos a darle para que la vean. Ok, entonces aquí ya relaciona toda una historia de que esta región está conservada en la aldehído deshidrogenasa, tiene una relación, hay reportado ciertas estructuras terciarias a nivel de mutantes, o sea, hay mutantes con estructura terciaria reportada, pueden irse a la base de datos de Keck, pueden meterse a rutas metabólicas de MetaSeq, pueden meterse a la base de datos de estructura terciaria, pueden meterse al Go, que es como lo que les decía, y dense cuenta que parece como nudo gordiano, mientras más le rascan, más información hay. Entonces, el KEG, por colores, hace referencia a diferentes rutas metabólicas, pero también, si ustedes van analizando o le piden que presente 3 o 4 organismos, les va a hacer la subclasificación por colores. Entonces, eso está muy bonito, ¿sí? Ok, ese es el ejemplo chafa de KEG, ¿sí? Porque no lo manejo tanto. Ahí, les soy honesto, no lo he utilizado hace mucho. Y de hecho, luego es más fácil, muchachos, el que tengan un script, que tengan un programita que les diga, de todos estos, o sea, que haga el trabajo la computadora, de todos estos organismos que te doy, quiero que me digas cuáles son los que tiene con rutas metabólicas conservadas o con rutas metabólicas que están en común. Ah, pues está en este paso. Luego dices, conviértemelo en un arreglo de red y analízalo, ¿sí? Y entonces ya con eso ya tienen un esquema grandísimo para analizar y para discutir, ¿sí? Ok, vamos a cerrar ok, ahorita vamos. ¿Cómo hacer un árbol filogenético sin el uso de la página del final? Ok, muy bien. Esta es una, espero que sea rápido. Ustedes pueden instalar en su Windows el Mosul. Van a salir músculos, exacto. Mosul
Alignment. Ok. Debe de haber un ejecutable. De hecho, aquí hay una versión en línea. Pueden utilizarla. Debe de haber un descargable. Yo utilizo un programa que se llama CView. ¿Sí? El cual pueden descargar y van a tener... Miren, aquí está la versión de Windows. Y aquí vienen los programitas para instalarle. Aquí está Mosul, Clustal Omega, que son programas de alineación. ¿Sí? Vamos a sacar este para que quede en otra parte. ¿Sí me hizo caso o no? No, creo que no me hizo caso. No. Ah, ya me hizo caso. Muy bien. Este, para cambiarme de aquí. Este, vamos a cerrar este, que ya lo vimos. Pueden hacer el análisis de secuencias también por Maxe. Maxe también es un sistema de alineación de secuencias. Maxe en Pipelines. Entonces, aquí le dan. Y este es también un programa para alinear secuencias, ¿sí? Si le preguntan a Ricardo García Sandoval, lo más probable es que les diga que pueden trabajar con Mezquite. Mezquite es un workbench, es un como marco en donde se montan diferentes programas y ustedes lo pueden seguir utilizando. Entonces, eso es también una buena opción. Pueden tomar Sistemática 2 con él. Pueden tomar Evolución 2 conmigo, si gustan. Y ya les podría, los traumaremos un poquito más acerca de cómo utilizar los programas, los diferentes programas. Cuándo utilizar Clustal, cuándo utilizar Mosul, cuándo utilizar Mezquite. Qué preguntas le van a hacer a cada proteína y a todo esto, ¿sí? De hecho, en el canal de Ricardo, ustedes pueden ver ya, porque ahora lo que él hizo fue hacer videos como de apoyo para explicar otra vez cómo funcionan las diferentes herramientas que él utiliza. Y mi idea también es que en un futuro también yo pueda decirles eso, pero apenas voy. Denme chance de poder montar toda esta información que tengo, ¿sí? Este... Para hacer árboles filogenéticos, lo más popular es Mega. Mega for Windows Alignment. Ese también es un programón, pero programón es enorme. Es muy utilizado y hay tutoriales y hay libros de guía para poder utilizarlo. Entonces, pueden hacer su alineación y sus árboles filogenéticos dentro de su computadora. Entonces, otra vez la recomendación, CView y Mega. Y ya muy pro, pues Mezquite. Pero Mezquite tiene muchas cosas. Entonces, empiecen con Mega o con CView, ¿sí? Ahí sí pueden hacer el análisis, ¿sí? Ok, ahora sí ya me puedo mover, ¿sí? Ok, ¿qué otra cosa les iba a decir? Ah, aquí está. Ok. Pueden hacer el análisis filogenético en su computadora, ¿sí? Los que tienen Mac y los que tienen Windows se van a disfrutar mucho, ¿sí? Buscar más acerca de la SOT para buscar más elementos de homología. Bueno, creo que ya lo comenté. No quiero hacerlo más largo, pero pueden preguntar a nivel de estructura primaria. Pueden preguntar a nivel de estructura terciaria. Vente, apapacho, ¿sí? Mientras explico esto. Mientras hay estructura, pueden analizar homologías en estructura terciaria. Pueden identificar por PIFAM regiones que están conservadas en las superóxidos dismutasas y ver qué regiones son las que conservan. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues se meten a KEG, buscan superóxido dismutase, se van a dar cuenta que son como 4 familias distintas. Pueden analizar si hay estructuras terciarias reportadas y pueden buscar familiares de estructuras terciarias, ver si hay homologías o si hay algún componente común. Pueden buscar regiones conservadas o motivos conservados en PIFAM. Ya ven, eso es como lo recíproco de que si te apapacho, pues tú también me apapachas. Entonces, eso me llena de alegría, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa pueden buscarle? Pueden buscar en qué rutas metabólicas funcionan. Va a haber unas superóxidos de mutasas que se van a meter a ciertas rutas metabólicas, pero no a otras. Va a haber superóxidos de mutasas que se encuentren en otras rutas metabólicas. Y puede que tengan una ruta metabólica común o que sean rutas metabólicas alternas o que todas funcionen para
quitar el oxígeno de la célula, pero posiblemente pueda haber en anaeróbios, pero en microaerofílicos no, o en anaeróbios facultativos no. Entonces, la manera de llegarle es revisar el artículo, ver cómo las clasifican y ver si hay un componente funcional, si hay un componente estructural, si hay un motivo conservado en todas ellas o si todas tienen la misma función, pertenecen a un mismo S, pero tienen una familia distinta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Pues depende de lo que ustedes quieran analizar. Posiblemente digan, a mí me interesan las superóxido dismutasas que están en gamma por tu bacteria. Entonces, ya con eso pueden abordar de manera distinta el análisis, el estudio, ¿va? Es una pregunta muy buena, porque dicen, bueno, ya me enseñaste que hay grupos ortólogos, pero ahora, ¿qué más puedes seguir, no? Bueno, y ya contesté esto. Ahora, las preguntas de los virus. Siempre hay preguntas de los virus para cuando analizamos bioinformáticas, ¿sí? La primera respuesta es, ¿podrían existir homologías entre procariontes y eucariontes con virus? Y la respuesta es sí. Nada más que están muy limitados, ¿sí? Porque es difícil que haya virus de procariontes y eucariontes. No digo que no existan, no, no, no lo sé, no lo sé, pero sí hay familias de virus de RNA que pueden estar afectando a diferentes animales y al ser humano. Hay diferentes fagos que afectan a bacterias. Hay fagos que afectan de manera exclusiva a arqueobacterias. Y puede haber un transporte horizontal masivo que estén compartiendo, ¿sí? Me llama mucho la atención que me hagan esta pregunta porque quiere decir que les ha llamado mucho la atención de la historia evolutiva de los virus. Y este es un artículo no chafa, pero sí que se le pueden criticar muchas cosas porque lo que está haciendo en una instancia es de Kooning, que de hecho es el que les decía, ¿no? Que trabajó con los grupos Koch y se le fueron las cabras al monte. O sea, se le pasó a analizar lo biológico de estos grupos ortólogos y cometió muchos errores. Posiblemente estas tres premisas no estén del todo mal, pero valdría la pena analizar o reevaluar qué es lo que está proponiendo. Vamos al artículo, fíjense. Por una parte, él lo que dice es que hubo sistemas autorreplicativos y antes existían entidades similares a virus, pero con un componente celular y ya aumentaron la complejidad. Eso de aumenta la complejidad, ¿cómo me genera conflicto? Porque es una forma de decir avanza o hay más variables, pero no las entiendo. Entonces, esa es una. La otra, y esta es una teoría que tiene más adeptos de lo que imaginan, porque han propuesto que hay genomas, células con genomas de RNA, estos se redujeron y ahora lo que tenemos son virus. Esa premisa es complicada de demostrar porque no tenemos ningún bicho que tenga genoma de RNA. No quiere decir que no haya existido, es una premisa, pero no está tan bien argumentada, no hay tanta evidencia de ella. Y la tercera es que algún elemento que puede ser un transposón o algo autorreplicativo que busca que se haga copias de él, se haya aislado de las células y que se haya generado, que haya reclutado por transporte horizontal otras características y por innovación haya generado dominios que permiten encapsularlo, ¿sí? Puede ser un sistema de excreción, pueden ser vesículas que fueron ornamentadas con una proteína, con un péptido. Y voilà, ahí está la versión. Pero como les digo, hay mucha discusión en estas tres hipótesis. Y posiblemente no haya ninguna, porque no hay ninguna que englobe, porque tenemos virus que tienen hospederos específicos, que son solo de plantas o solo de hongos. Y eso suponemos por parsimonia que tienen una historia evolutiva reciente, ¿sí? A diferencia de otros virus que están relacionados con bacterias que están muy distribuidas y ya se está cuajando, ¿ya se dieron cuenta? Y aparte, oye, que estoy hablando de ella. Muy bien.
Entonces, tienes sueño. Ya, si quieres echar la meme. Bueno, entonces, no es tan viable dar una sola historia evolutiva de origen de los virus porque tenemos virus con diferente antigüedad. Así, rápido, ¿no? Opción número dos, tenemos pocos marcadores moleculares que podamos utilizar para hacer árboles filogenéticos. Podemos agarrarle genoma completo de virus, como Pandora virus o, ¿cómo se llama? Pandora virus es el que sé completamente que tiene un genoma muchísimo más grande que Mycobacterium. Y ya es decir algo, o sea, llega a un megabase, a una megabase, o sea, a 1 por 10 a la 6 pares de bases, y ya eso ya es un tamaño considerable. Hay bacterias que tienen menos genoma, ¿ok? Entonces, dices, ay, pues puedo relacionar el genoma y puedo alinearlo todo. Ja, sorpresa, lo más probable es que ese fragmento, la mayor parte de él, no todo, la mayor parte de él sea transporte horizontal del hospedero que está infectando recientemente o que infectó hace millones de años. No es una información propia, no es un genoma propio del virus, porque el virus tiende a ser un genoma muy chiquito, tiende a ser muy funcional, tiende a ser muy específico. No hay material neutral. Es muy difícil que haya material neutral o que agarren elementos que no estén en presión de selección, ya sea por el hombre o por el hospedero. Siempre ha habido una guerra armamentista, como le dicen, una arm race, me gusta más decirle, pero bueno, ¿sí? Y si se dan cuenta, tenemos solamente estos. De hecho, Rodrigo Jácome trabajó con DNA polimerasas y también es un mejor análisis del que les estoy mostrando ahorita, pero quería mostrarle nada más que hay RNA polimerasas, RNA dependientes, hay reverso transcriptasas, hay DNA polimerasas que son similares a las polimerasas tipo B, que son similares a las replicativas de eucariontes y arqueas. Podemos tener elementos móviles que no se están relacionando con el arreglo bioinformacional de los virus. Y ahí viene otra vez. Y podemos tener helicasas que se pueden comparar y que podemos analizar de manera detallada con las helicasas de los eucariontes, de bacterias o de lo que sea. Pero si se dan cuenta, no hay una información. Más allá de estos marcadores moleculares, no tengo más información. Entonces es complicado sacar deducciones con solamente pocos marcadores moleculares y más que no son neutrales. Sí. A pesar de que estoy criticando mucho este artículo, es buena compilación, ahí está el DOI, por si quieren leerlo. Está bastante interesante por lo que propone. Siempre hay que leer de todas las fuentes, aunque no sea el mejor investigador o que no sea, o que tenga errores o que haya cometido errores en su carrera. Lo más probable es que hay que escuchar más de una hipótesis, y eso nos enseña mucho la ciencia. No hay que sesgarnos a solamente a un autor, hay que leer de todo, ¿sí? Aunque a veces esté equivocado. Entonces, para él, esta es la historia de los virus que pudieron haberse originado de un componente de autorreplicación y módulos ancestrales que debieron de haber estado en el ancestro común de todos los virus, se debió de haber originado. Pero si se dan cuenta, volvemos a la misma historia. La historia evolutiva de los virus no es tan fácil de seguir. Y eso nos mete en muchos problemas. Entonces, ¿puede haber marcadores moleculares comunes a procariontes y eucariontes? Sí. ¿Y que estén también en los virus? Sí. De hecho, aquí hay varios. De hecho, podemos comparar la DNA polimerasa familia B, que está en bacterias, que está en arqueas, que está en eucariontes. Y podemos comparar la familia. No sé si hay helicasas de la superfamilia 3. Eso sí les fallo, no me acuerdo. Pero se podrían comparar. Pero van a estar hablando de manera matizada de lo que es del virus y de lo que él ha recibido del hospedero, del bicho al que infecta, ¿no? Del organismo al que infecta. ¿Qué pasó? Ya casi termino, no te preocupes, ¿sí? Ahora, la pregunta final dice, ¿no puede hacer que se llegue a una mala interpretación? La respuesta es sí, porque dependemos mucho de qué es lo que conocemos de las enzimas, qué es lo que conocemos de los nucleótidos, y también te quiero. Y si me lo preguntan a mí,
A nosotros nos ha tocado reconocer homólogos nuevos. Aquí en esta imagen que les pongo es un artículo que no tiene mucho, creo que es del 2018. Aquí está, es de Kai et al. Es del Scientific China Life Science. Búsquenlo como. El nombre está muy fácil, es Gerdarkeota. Ahora tenemos un grupo que no hemos aislado del todo, bueno, no han aislado los investigadores del todo, pero no tenemos al bicho o no han logrado sembrar a todos los bichos de este grupo de arqueobacterias, que son un grupo de que se le llama arqueobacterias de Asgard, que estas arqueobacterias lo que tienen es que tienen muchos genes homólogos a los eucariontes. Y eso nos ha cambiado mucho la manera de que vemos esta separación de solamente arqueas y eucariontes, a que posiblemente fuimos grupos más hermanos de lo que parece y que recibieron mucho transporte horizontal. En la última imagen, que creo que no la puse del artículo, pero es un artículo muy bueno, si tienen chance, busquen este nombre como clave, Gerdarkeota. Si ponen este nombre Gerdarkeota en el Google o en el DuckDuckGo, los va a llevar lo más probable a este grupo que hace referencia número uno, que tiene más cachos de respiración aerobia, que tiene transporte horizontal para fijar nitrógeno, para metabolizar azufre, y que mucho del metabolismo que tiene actualmente este grupo filogenético se enfoca a degradar materia orgánica. O sea, el linaje que puede estar relacionando al ancestro común que tenemos de arqueas con eucariontes, el linaje sobreviviente se ha avirado a ser solamente degradadores de materia orgánica. Y eso no tiene ningún problema. Tenemos a los Alucigenia frente a los onicóforos. Entonces, eso búsquenlo en Jay Gould, en un libro de Jay Gould que se llama Ocho Cerditos, ¿sí? Está muy bueno ese artículo que escribió Jay Gould con Alucigenia y los onicóforos. Entonces, cuando buscamos un ancestro común, no esperen encontrar que tenga el mismo papel que tenía antes, porque posiblemente antes era de una vida libre y como no había tanto oxígeno, pues podía estar en sedimentos de diferentes lugares. Ahora solamente está localizado en sedimentos que no tienen oxígeno, que están en regiones muy aisladas y ese es el reservorio que está actualmente de esos linajes, ¿sí? Entonces, la historia de cómo analizamos los genes puede cambiar y tenemos que estar abiertos a cómo se analiza la historia evolutiva de estos distintos elementos de familias de genes, de lo que nos está diciendo los polimorfismos de un solo nucleótido o de cómo están cambiando los linajes a lo largo del tiempo de los seres vivos que estamos estudiando. Van a cambiar las historias evolutivas, van a cambiar la manera en que los estamos estudiando, porque si hay un reporte de una nueva diversidad biológica que nos da más evidencias, pues tiene que cambiar nuestra forma de cómo estamos pensando que es la evolución y que posiblemente algunas de nuestras hipótesis no son del todo ciertas. Le metemos más información y una hipótesis robusta puede aguantar, pero una hipótesis que sacamos utilizando solamente cinco organismos va a cambiar. Va a cambiar y la diversidad que tenemos ahora es que nos está dando la pauta de que hay muchas cosas que ya sabemos cómo cambió a lo largo del tiempo, pero hay preguntas de la historia evolutiva que todavía seguimos preguntándonos. Entonces, no se preocupen, no se preocupen porque así funciona la ciencia. Podemos hacer una hipótesis bien fundamentada y puede prevalecer, pero hay muchas historias como estos que les muestro de el autor este Kooning, que posiblemente estas premisas de cómo se originó el virus, si fue ancestral, si fue por regresión, si fue un sistema de parasitismo obligado o si fue un fragmento de una célula que se aisló y que generó una cápside, pues posiblemente sea alguna de las tres o ninguna. Y hay que estar abierto a nuevas hipótesis en base, siempre y cuando estén fundamentadas en información fidedigna y clara y evidente, ¿sí? Entonces, termino de grabar, muchachos. Les doy las gracias nuevamente por esta oportunidad de hacer divulgación de lo mucho y de lo poco que sé. Y me da mucho gusto que hayamos entrado en esta dinámica.
Perdón por haber grabado en Meet, pero creo que fue lo más rápido y lo más fácil ahorita para mí, porque si abro muchas ventanas se satura esta pobre compu. Entonces, muchas gracias, seguimos en contacto y nos vemos. Dejo de grabar y adiós.